Nosotros seguimos preocupados porque acá hay que decir bien claro las cosas. Acá hay irresponsables de que esto ya tendría que estar funcionando con la licitación nueva y la tarjeta SUBE, porque justamente la tarjeta SUBE venía con la licitación. Nosotros en su momento habíamos pedido a Buenos Aires de que las dos empresas que estaban en condiciones de entrar, que es Puerto Tirol y Flecha Bus, de última que se haga una sociedad entre las dos y cubran la otra parte donde ya Ataco Norte estaría en condiciones. Lo que pasa es que una sola empresa no puede entrar, tiene que entrar las dos porque la licitación no es individual. Y bueno, esta es la problemática que está pasando con la tarjeta SUBE, y hasta que no se regularice la licitación no va a poder ser, porque hoy por hoy la línea Chaco Corriente es trucha, no tiene concesión, no está habilitado ni siquiera a través de la justicia. En la última licitación que se autoconvocaron ellos y donde entró la empresa Santa Ana y entró la empresa ERSA y Ataco, en su momento le habían inscripto que le habían adjudicado a ERSA, donde las dos asociaciones, tanto de Chaco como de Corriente, nosotros impugnamos a ERSA porque ERSA no reunía las condiciones. ¿En qué sentido? En el sentido que tiene mucha falencia con los choferes, donde no están haciendo los aportes y donde tampoco está rindiendo cuenta de los subsidios que está recibiendo. Entonces eso quedó en la justicia. Por eso te digo que hay personas que salen a mentir, le engañan a la gente y no es así. Esto tenemos todavía para largo, porque mientras no salga la licitación no va a poder subir la tarjeta SUBE porque la línea es trucha.